Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un lobo gris diamante con 39,90 puntos, casi la puntuación máxima. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un grupo de lobos. Los acabo de ver. Vamos a ver si podemos hacer el lance. Cogemos el rifle. Está ya perrete gruñendo. Vamos a ver la hembra, un macho. Vamos a cambiar y vamos a coger los prismáticos a ver qué vemos. Vámonos moviendo. Nos vamos a poner de pie un poquito. Ahí tenemos la hembra. Tenemos un macho. Ahí vemos que se mueve otro. Mira, un legendario. Vaya, tenemos el árbol en medio. No creo que podamos disparar de aquí. Tenemos que movernos y rodear el árbol. A ver si podemos hacer el lance con el 30-06. Nos ponemos de pie, que no lo hemos perdido. Ahí lo tenemos. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar y disparamos. Hemos impactado. A ver si podemos hacer otro lance. Viene corriendo los lobos, mira este donde ha sido abatido. Vienen corriendo los lobos por aquí. Vamos a decir a perrete que arrastre. Vamos a tener cuidado, no vaya a ser que nos ataquen. Normalmente atacan cuando se... Ahí viene otro. Vaya, ahí hemos fallado. Vamos a ver si viene alguno más. No. Normalmente, como os decía, atacan cuando se dispara un animal de... Espérate, no. Cuando se dispara un animal de nivel inferior y el tanto el macho alfa queda vivo. Pero bueno, ahora parece que hemos tenido suerte y han salido corriendo los normales. Vamos corriendo. Vaya, ahí se queda uno parado. Parece que se ha quedado parado y disparamos. Ahí tenemos otro. Que se viene, vaya, mira, nos ha dado. Ahora iremos a por él. Entonces vamos a recoger este primero. A ver qué puntuación nos arroja. Recargamos una plata. 36,50. Y nos vamos a por el legendario. Que estará perrete por allá. Venga, perrete, búscalo. Mira, ya vemos el impacto. Hay un sangrado muy bueno. Y vamos a ver qué nos da el legendario. Esperemos que no sea un troll. Vamos a hacer una fotito a perrete. Venga, siéntate, perrete. No me gruñas, ya sé que gruñes con los lobos. Igual que con los leones. Y los pumas. Venga, siéntate, que vamos a hacer una foto. Vamos a ver, así, muy bien. Una foto para la posteridad. Y vamos a... Vamos a elogiarlo y vamos a ver qué puntuación tiene. 39,90, casi el máximo 40. Madre mía, qué bicharraco. Casi la puntuación máxima, que son 40. Un ejemplar precioso. Vamos a disecarlo y vamos a ver si recogemos aquel que disparamos. Creo que lo dimos en los cuartos traseros, pero bueno. Vamos a ver... Venga, perrete, vente conmigo. Vamos a buscar rastro de sangre. A ver si localizamos a estos que han salido corriendo. Venga, búscame. A ver, perrete, si busca... Ya sale corriendo. Ha olido algo. Estoy buscando olores. Vamos a ver... Venga, perrete. Ya sale corriendo. Ya lo ha localizado. Y la verdad que el perro en estas ocasiones, cuando hay tantas huellas y hemos hecho tantos disparos, nos viene muy bien para localizar el animal. Así que salimos corriendo detrás de él. Sigue gruñendo, tiene que haber algún lobo cerca.
a ver, vemos el sangrado, no, un sangrado medio. Es una hembra. Vamos a recuperar. Ya nos está llamando ahí. Los hemos recuperado del ataque del primer lobo, del lobo aquel, cuando salieron corriendo. Vamos detrás del barrete. Nos lleva a la delantera, corre más que nosotros, es lógico. Él va a cuatro patas y nosotros a dos. Y encima somos torpes. Mira, ahí hay otro lobo. Parece que se ha quedado bugueado. Pues nada, las alimañas. Uno, mira, había dos. Y dos. Pues nada, salen corriendo. Y vamos a recogerlo. Una plata. Y otra plata. Ya Perrete nos sigue llamando. A ver si... Mucho está corriendo. O sea que el disparo que le dimos al otro no era muy bueno. Ya vemos ahí el contorno cian. Mira, ahí vemos más lobos. Más lobos ahí. Se han quedado ahí quietos como si estuvieran bugueados. Pues nada, las alimañas hay que exterminarlas. Lo siento mucho. Hay que hacer el control cinegético. A ver este, si podemos desde aquí. Mira, hemos fallado, hemos dado el árbol. Sí, está bien. Si no, hubiera salido corriendo. Mira, da una carrerita y que haya batido. Vamos a recoger este. Si efectivamente lo habíamos dado en los cuartos traseros, en el sacro. Cogemos el otro, otra plata. Y vamos a ver, un bronce. Pues nada, vamos a sentar a Perrete, que lo vamos a felicitar. Muy bien, Perrete, una galletita. Ya ahora os pondremos el mapa de donde han sido abatidos todos estos lobos. ¿Veis? Entre los dos lagos. Ahí han sido abatidos todos y nos vamos a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.